días para todos. Hoy celebramos en la iglesia a San Martín de Tours, obispo, oriundo de Hungría, convertido a la fe cristiana en los años de su juventud, en el siglo IV. Llevó a cabo la obra de evangelización de extensas comarcas en Francia con la ayuda de sus hermanos, los monjes del monasterio de Ligüe, por él fundado. Este es Martín, el pastor fiel que obró según el corazón de Dios. Vamos a presentar nuestras intenciones en este jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Por Zenón Varela, Eduardo Varela Pérez, Luis Fernando Reina Lozano, William Alfredo Carvajal Sape, Guardia Delgado García, María Jesús García de Serrano, Aldinever Gallego, Julieta Morales Ceballos, Ana Rita Ceballos de Morales, Benjamín Ortiz Sánchez, Reinerio Calero, Amanda Acevedo, familia Echeverri García, familia Duque Loxada, Daniel Viveros Díaz, Nelson Gómez Botero, Álvaro Peña, Esneda Victoria, Gonzalo Ruiz, Gladys Fontal, Flor Amparo Largo, Lucy Largo, Luis Carlos Largo, Enrique Pote Salcedo, Benjamín Ortiz Sánchez, María Virginia Grajales, Alicia Estupiñán, John Carol Jiménez Reyes, Edilberto Santana Castro, Ubaldo Burgos Aristizábal, familia Lerma. También mandan a celebrar por las ánimas, por los difuntos, Gentil Santiago Rodríguez, Ana Delia Restrepo, Soledad González, Cecilia Henao, Gloria Nancy Cardona, Carolina Rodríguez Vidal, Livia Gallego, Alba Lucía Reyes, Lucy Jiménez, Cielo González, familia Gutiérrez Serna González, José Manuel Villada, Ramiro Loaiza, familia Vidal, Edgar Ríos Torres, Rodrigo Villegas, Heriberto Quiseno. En acción de gracias a Dios nuestro Señor, de María Inés Martínez, a todos los santos de la familia Vidal, a San José de Amparo Ramírez, al Señor de los Milagros de José Manuel Villada, a San José de Leonidas Mejía. También en acción de gracias, en el cumpleaños de la hijada Sara Mendoza Ocampo, también en el cumpleaños de Mariela García Tenorio, María Herminda Herrera, María Fernanda Toro, Alexander Santa Cruz Cruz, María Isabel Vélez, en sus 91 años de vida, Samuel. Oramos por la vida y salud de James Morales Ceballos. Oramos por los proyectos de los hermanos Duque Gómez. Con esas intenciones participemos todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oh Dios, que fuiste glorificado con la vida y la muerte de tu obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan apartarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todo vigilante, que penetra a todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo, porque es efluvio del poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada, renueva el universo, y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas, pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones. Comparada a la luz del día, sale ganando, pues a este le revela la noche, mientras que a la sabiduría no le puede el mal. Alcanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con acierto. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. La explicación de tus palabras ilumina de inteligencia a los ignorantes. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñanos tus leyes. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Jesucristo es el mi mayor y hoy, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán: está aquí o está allí. Porque, miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. La primera lectura del libro de la sabiduría. Allí nos presentan varias características o propiedades de la sabiduría, mismas que se refieren realmente a Dios. ¿Qué se puede decir de Dios? Cuando le preguntan a uno quién es Dios, a la larga no se puede definir, porque definir a Dios es ponerle un límite. Pero sí se puede uno referir a características o propiedades de Dios. Y entonces hay una lista larga allí de esas características: inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, benéfico, firme, seguro. Y así da distintas características para acercarnos a nosotros a esa realidad de Dios y mostrar con ellas que es que son distintas esas características a las humanas, y mostrar precisamente que esas características son propias de Dios y no de la criatura y no del hombre. Y luego le preguntan ya en el Evangelio a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y es que es muy importante identificar a Dios, por eso esas características de la primera lectura, para identificar a Dios y saber dónde está y lo que es Dios, porque hoy le pueden llamar a Dios a cualquier cosa, y hay gente que tiene imágenes distorsionadas o equivocadas de Dios. Y repito, le pueden llamar a Dios a cualquier cosa. De ahí que sea bien importante ahondar y profundizar en estas señales, en estas características, para no desviarnos y no confundirnos. Y eso es lo que también quiere subrayar Jesús en el Evangelio cuando le hacen la pregunta: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? A lo que Jesús dice: el reino de Dios no va a llegar así, pues, todo bullicioso, aparatosamente, que van a decir: está aquí o está allí. No, ya el reino de Dios está en medio de nosotros, ya está en medio de nosotros, porque el reino de Dios se identifica con el mismo Jesús,
Y cuando Él dice, ya está en medio de nosotros, está diciendo, oiga, miren, con su presencia ya está el reino de Dios. Pero los que no conocen pueden desviarse. Porque entonces dice, le dice a sus discípulos, vendrán algunos que empezarán a decir, está allí, está allí. No vayan, corra detrás de ellos. No se van ahí detrás. Que aquel dijo que es allá, no, señor. Que aquel dijo que es allá, no, señor. Porque el que ha identificado las características de Dios y las características del reino de Dios, entonces no se va a confundir. Ay, es que allá, es que allá. Ah, el reino de Dios es Jesús. Y cuando, insisto, conocemos con claridad que es Jesús el que hace presente ese reino de Dios, entonces lo vamos a seguir a Él y no nos vamos a ir para donde no es. Vamos a descubrir que su palabra es distinta a la palabra humana, que su palabra es eterna, como respondíamos en el Salmo. Pues que hoy que nos congregamos, como usualmente lo hacemos en este templo de San Bartolomé, nosotros ahora contemplemos en medio de nosotros el reino de Dios. Contemplemos a Jesucristo expuesto en la custodia para nuestra adoración y para nuestra alabanza. Que así sea. Que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor Dios, estos dones
que alegres te ofrecemos en honor de San Martín de Tours, para que por ello se ordene nuestra vida. En medio de la adversidad y de la prosperidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse en la fiesta de San Martín de Tours, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: Zenón Varela, Eduardo Varela Pérez, Luis Fernando Reina, William Alfredo Carvajal, Warner Delgado García, María Jesús García de Serrano, Aldinever Gallego, Julieta Morales Ceballos, Ana Rita Ceballos de Morales, Benjamín Ortiz Sánchez, Reinerio Calero, Amanda Acevedo, familia Echeverri García,
familia Duque Lozada, Daniel Viveros Díaz, Nelson Gómez Botero, Álvaro Peña, Esneda Victoria, Gonzalo Ruiz, Gladys Fontal, Flor Amparo Largo, Lucy Largo, Luis Carlos Largo, Enrique Pote Salcedo, Benjamín Ortiz Sánchez, María Virginia Grajales, Alicia Estupiñán, John Harold Jiménez, Edilberto Santana, Ubaldo Burgos Aristizábal, familia Lerma. Y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de quienes están de cumpleaños, de Sara Mendoza Ocampo en sus 15 años, de María Isabel Vélez en sus 91 años de vida, de Alexander Santa Cruz Cruz, de Samuel, de María Fernanda Toro, María Herminda Herrera, Mariela García Tenorio. También recibe la acción de gracias de María Inés Martínez, de la familia Vidal, de Amparo Ramírez, de José Manuel Villada, de Leonidas Mejía. Oramos por la vida y salud de James Morales Ceballos, de Yolanda Peláez. También por las intenciones de los hermanos Duque Gómez, y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor.
Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Thank you.
Quédate, Jesús, con nosotros. Que tu reino sea en medio de nosotros. Que tu grandeza, Señor, venga a nosotros y nos llene de tu paz, tu misericordia, tu amor. Bendito eres, Señor. Concede, Señor, a los que has alimentado con el sacramento de la unidad la aceptación perfecta de tu voluntad en todas las cosas, para que así como San Martín se entregó por entero a tu servicio, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Nuestros seres queridos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Felicitamos a los que están de cumpleaños. A doña María Isabel Vélez, que está cumpliendo sus 91 años de vida. A Sara Mendoza Ocampo, sus 15 años. A Alexander Santa Cruz, a Samuel, a María Fernanda Toro, a María Herminda Herrera, a Mariela García Tenorio. Un aplauso para estos cumpleañeros. Ya se acerca el domingo, día consagrado al Señor. Agéndense para el domingo, apunten para que participen de la Santa Misa el domingo y no digan, ¡ay, no me quedó tiempo! ¡Ay, se me olvidó! ¡Ay, no! Agenden de una vez, anoten por ahí, en una cartelera grandote, diga, el domingo, día consagrado al Señor, voy a la Santa Misa. A las 7:30 de la mañana, o a las 11 de la mañana, o a las 4:30 de la tarde. Aquí en San Bartolomé, ese es el horario por lo pronto. Así que, anoten bien grandote, apunten bien grande una cartelera para que no se les vaya a olvidar, no vaya a decir que no les quedó tiempo, no vaya a decir que fue que llovió, que hizo sol, nada. Consagren el domingo. ¿Listo? Vamos a recibir el Santísimo, vamos a pedirle esa bendición para los cumpleañeros, para los enfermos, para cada uno de nosotros, para que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno. Tú eres santo, tú eres.
delante de Jesús, adora a Jesús. Gloria, gloria, aleluya, hosana en las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, el cielo y la tierra cantan, santo, santo, la gloria a Jesús. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Gloria, aleluya, alabanzas para ti, Señor, que estás aquí. Tú eres el reino de Dios en medio de nosotros, que nuestros ojos hoy pueden contemplar. Cuántos quisieran haberte podido contemplar y no pudieron. Nosotros aquí, Señor, podemos mirarte, contemplarte, alabarte, bendecirte, porque estás en medio de nosotros. Tú eres Dios entre nosotros. Hoy, Señor, doblamos nuestras rodillas como expresión de nuestra adoración a ti. Y hoy abrimos nuestros labios en alabanza a tu nombre. Porque sabemos que no estás allá o allá, sino que estás aquí. Y por eso nuestras miradas no se desvían, y por eso nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro ser, nuestra vida, no se desvían a otro lado, sino aquí, Señor. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Cuándo llega el reino de Dios? Te preguntaban a ti, y tú has respondido que el reino de Dios ya está aquí en medio. Tal vez muchos no lo vieron, pasaron de largo. Tal vez muchos no se dieron por enterados que tú eras el reino de Dios. Permítenos, Señor, siempre verte, siempre escucharte, siempre amarte, siempre seguirte, para que tu presencia, Señor, llene nuestros hogares, llene nuestras vidas, llene nuestra nación, para que tu presencia, Señor, llene el universo entero. Hoy te suplicamos que descienda sobre nosotros tu bendición. Sobre los enfermos, sobre los ancianos, sobre los que tienen dificultades, sobre los que están aquí en este templo, sobre los que hoy cumplen años. Que descienda su bendición, Señor, sobre aquellos que se sienten vacíos en su alma, en su corazón, en su ser. Que desciendas tu bendición, Señor, sobre aquellos que se han desviado, que no han logrado verte,
que no han logrado escucharte. Desciende, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia, sobre el Papa, los obispos, sacerdotes, y los laicos todos, que podamos reconocer dónde estás presente, Señor, y no equivocarnos para irnos tras del que no es o de lo que no es. Que podamos verte, oírte aquí, porque sabemos que estás aquí, Señor, y porque estás aquí, te pedimos nos bendigas. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que reciban esta bendición los que están en sus casas, siguiendo la misa a través del canal CNC o del Facebook, y que reciban esta bendición los que están aquí en el templo. Santísima Virgen, para luego irnos con esta bendición y compañía de la Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.